Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. Paro de taxistas, pasajeros y camioneros. Aunque el paro de los taxistas en Bogotá se logró conjurar, en otras ciudades del país, como en Cali, los conductores exigen mayores garantías para su agremiación y cesaron sus actividades. Por otro lado, en redes sociales, usuarios de taxis promueven no usarlos mañana para protestar por el servicio. Manifestaciones que se suman al paro camionero que cumple ya 3 semanas. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural decidirá hoy a quién entrega el contrato por 6.500 millones de pesos para las obras de restauración de la Plaza de Toros de Bogotá. Dos consorcios se disputan la licitación para realizar los trabajos durante 18 meses y devolver la Santa María a los amantes de la tauromaquia en medio de la polémica. Una denuncia hace la Dirección de Parques Nacionales sobre el robo de 17 kilómetros de terreno que particulares han hecho a la Ciénaga Grande de Santa Marta. La instalación de diques y tubos ha generado daños irreversibles en este santuario de fauna colombiano. Según la denuncia, algunos finqueros quieren adueñarse de estas tierras que son del Estado. El Procurador General de la Nación le respondió al presidente Santos sobre la supuesta extralimitación de funciones a la que se refirió el mandatario durante este fin de semana. El jefe del Ministerio Público dijo que por constitución su cargo y responsabilidades son independientes y no necesita autorización o facultad por parte del presidente. De nuevo en la mesa, hoy comienza la tercera ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. El tema central será la apertura de embajadas antes de la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo mes. El encuentro será a puerta cerrada. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter en @noticiascaracol. Nosotros los esperamos en una próxima edición informativa. Hasta pronto.